platicar. ¿Se acuerdan de cuando estábamos con Germán? Sí, me acuerdo. Y luego que me hace perra, se la hace peluchín y chiquito. Ay, mira, me dio mucho miedo. Ay, pero estuvo bien padre cuando lo hizo así chiquito y así. Sí, estuvo bien divertido porque esta bola de pelo grandote ya estaba así. Oye, y por cierto, ya no me acuerdo cómo lo hacía yo pequeño. Necesito investigar a mi laboratorio cómo hacer a peluchín pequeño otra vez. Porque ya no me acuerdo, pero tengo que ir solo a mi laboratorio. ¡No, yo te ayudo! ¡Te ayudamos! ¡Mira, que no! ¡No, no, porque no puedo tener distracciones! Necesito concentrarme en mi experimento. ¡Eres una distracción! ¡No me porto bien! ¿No te portas bien? Bueno, vámonos, peluchín. ¡Por fin solo! ¡Ahora sí! Empecemos. Para no enfriarme la bata del portorio. ¡Toca el botón! ¡Ya! Muy bien. Ahora vamos a invertir el trimagnesio de potasio. ¡Ay, se me cayó un poco! Ahora sí. Solamente dos pizcas de esto. Perfecto. Y por último, el ingrediente secreto. Invertiano. ¿Qué magnesio? Y ahora solo esperar tantito para que se condense esto y chaqueta, ¡bum! Listo. Reposar 5 minutos. Reposemos. Bueno, Peluchini, ¿qué te parece si mi amiguita entonces un gran experimento que a lo mejor y no le sale? ¡Vamos a jugar tú y yo, sí! Mira, yo empiezo con esta cuerda. Así. ¿Sí empiezo? ¿Ah, ya estamos grabando? ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Espectacular! ¡Hermoso! ¡Ya está lista mi creación! Ya nada más falta agregarle el ingrediente secreto. Un poco de monóxido de carbono. Es decir, le voy a soplar. ¡Hermoso! ¡Gimbertesco! ¡Especial! ¡Fabuloso como yo! ¡Por cierto! ¡Peluchini! ¡Giselle! ¡Venga para acá! ¡Ya está listo el experimento! Es para hacer las cosas más grandes y cambiarlas de tamaño. ¿Tienen algo que podemos cambiar de tamaño? ¡Yo tengo unos muñecos! ¡Ay, pues corre! ¡Ay, te lo traigo! ¡Ahorita vengo! Oye. Por cierto, ¿no quieres que te haga más alta? ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ya viene Peluchini! ¡Ya te lo traigo! ¡Para! ¡Es Woody! ¡Woody! ¡Dámelo! ¡Vámonos para allá! Porque tenemos que despejar el laboratorio. ¡Ay, sí! ¡Vamos para allá! ¡Ahora! Descansa los pasitos. ¿Cómo se sienta? Ay, bien. Bueno, ya puedes estar aquí. Va, despejen el área. Despejen el área. No puedes estar aquí. ¡Despejen el área! ¡Guau! ¡Sí! ¡Sí! ¡Siempre lo supe! ¡Siempre lo supe yo que yo era el científico más esplendoroso que eran tus 5 metros! ¡Ay, qué fácil! ¡Pero bueno! ¡Woody! ¡Woody! ¡Vamos a estar en los 2 minutos! ¡Una, dos, tres! ¡Tengo una serpiente en mi bota! ¡Ahora andamos! ¡Fuera los dos, tres! ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Ay, no! ¡Y Peluchini! ¡Peluchini! ¡Ah, tú no haces nada! ¡Vamos!
maldita perra. Oye, Giselle, ¿te acuerdas de cuando estábamos con el Jorman? Y luego, ¡pras! Te hace el peluchín y lo hace chiquito. ¡Ay, sí! ¡A mí me dio mucho miedo! ¿Por qué te dio miedo, mi rata? Dijo Giselle. ¿De qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Así tú me dijiste, Miranda, ¿no? Lo siento. Si están buenas. Simplemente yo. ¡Os! ¡Gilberto! ¡Soy yo! ¡Ay, yo! ¡Restos! ¡Una papa! ¡Sí! 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 ¡Siempre he sabido que soy sabido! ¡Madre, animador! ¡Tres, cuatro! ¡Ahora sí, corre! ¡Ay, corte, 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 corte! ¡Párate! ¿Qué pasó? ¿Te aplastaron? No, estaba un poco torrea tantito.